Como principio a este nuevo ciclo, presentamos una charla con el profesor Manuel García Madrid, escritor, pintor, poeta e investigador y autor de la identidad gráfica de la Sierra Sonorense. El profesor García Madrid desarrolló una intensa labor de investigación y difusión de la cultura en la región de la Sierra Sonorense, plasmando en murales y una gran cantidad de obra pictórica los diversos momentos de la historia de los pueblos originales de la región serrana y los evangelizadores de la orden jesuita. Asimismo, García Madrid es autor de los escudos de 11 municipios de nuestro estado. Sucede que estaba yo en mi pueblo y el presidente municipal era primo mío, ya murió, Gildardo. Y le dije, oye, le dije, ¿por qué no tenemos escudo? ¿Por qué no lo hacen? Me dijo. Por eso te digo, le digo. Resulta que eso fue un jueves. Y allá llegaba el correo nada más el viernes. Pueblo de la Sierra, muy alejado, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Que, bueno, te lo voy a hacer. Lo hice y todo, no me dijo cuánto vale de nadie. Era mi pueblo, ¿no? Al siguiente día en el correo llegó un oficio que procedían a elaborar el escudo municipal. Sin tener nada, fue una... un llamado, pues fue algo, una transmisión de pensamiento, no sé qué, pero ya venía en camino del oficio. Y nos quedamos fríos porque al día anterior estábamos, mira, me dijo, me enseñó el oficio que pedían que se elaborara el escudo. Y así comencé, luego quisieron en Zahuaripa, lo hice en Zahuaripa. Y ya le cogí ganas y ya me fui, luego fue Vacuum y así sucesivamente el río Sonora donde yo trabajé, pues Paviácora, Conchi, Anamichi, Opodepeacá, La Sierra, Nácoli, Bacadehuachi, San Pedro de la Cueva, ya no me acuerdo de todo, pero sí son 12 o 14, yo en el currículum. Con planes y grandes expectativas de producción creativa, el profesor falleció en abril de este año, dejando como herencia un invaluable legado en múltiples disciplinas de las artes que sin duda son un patrimonio que los sonorenses de hoy y mañana deberemos revalorar y preservar. En el recuento de la obra escrita del profesor García Madrid, existen 5 libros, así como una intensa labor de investigación en las artes. Es en este camino en el que compartió grandes triunfos con el grupo de danza Cehuáquit, mismo grupo que en días pasados ofreció un variado programa de danza en memoria del maestro Manuel García Madrid. Thank you.
Señor.